Hola, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Espero que bastante bien. Gente, en el video de hoy les traigo la mejor configuración para los dispositivos gama media y gama baja. Bien, yo utilizo un dispositivo gama media. Para los que no saben, yo utilizo el Samsung Galaxy A10, por eso hay veces que me da el giro de 360 grados. Pero bueno, simplemente en este video les traigo esta configuración, gente, que no necesita DPI, no necesita velocidad del puntero, simplemente necesita ponerle un poco de práctica y una buena sensibilidad, que es la que hoy les traigo, y obviamente un botón de disparo. Así que bueno, un saludo a DPX King, que me está escribiendo, nomás que ahora no le puedo responder, pero bueno, si quieren pasarse por su canal va a estar ahí abajo en la descripción. Y bueno, la sensibilidad es la siguiente: general 96, mira de punto rojo 97, mira por 2 92 y mira por 4 96. Mira W la tengo en 45, ya que pues esta no es como que el 100% de las veces si la pongo muy alto me va a funcionar, por eso la pongo en 45. Bien, si nos venimos aquí a controles y a custom HUD, el botón de disparo lo tengo en 60. ¿Por qué lo tengo en 60? Y pues para algunos es un poco grande, para otros es un poco pequeño, pero la verdad es que en estos dispositivos funciona muy bien tener un botón grande, ya que así no presionas otra parte de la pantalla a la hora de disparar. Pero bueno, la verdad es que a mí en lo personal me funciona muy muy bien. Y bueno, gente, esa es la configuración que les traje hoy. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, pueden dejar su hermoso like, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video. Compartan y no se olviden que me pueden seguir en Instagram como estilo-corp. Y bueno, recuerden que se pueden suscribir si quieren más configuraciones o simplemente pídanme un teléfono en específico y yo voy a tratar de conseguir ese teléfono o hacer algo para conseguirlo y hacer un video sobre ese dispositivo. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado y ahora sí, gente, cuídense. Hasta la próxima. Chao.